Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a hablar acerca de las sit-ups o las abdominales regulares. Este ejercicio para abdomen, que es uno de los ejercicios más comunes que puedes ver en el gimnasio, que puedes ver que hacen las personas que entrenan en casa, etcétera, es un ejercicio muy muy común para entrenar el abdomen. Y bueno, en este video te voy a dar mi opinión acerca de este ejercicio. Te voy a hablar acerca de las desventajas, te voy a hablar acerca de los ejercicios que puedes hacer en vez de este ejercicio y además te voy a dar mi opinión acerca de si lo debes hacer o no lo debes hacer. Así que bueno, esos son los temas que voy a cubrir en el video. Pero antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. Y también, bueno, te invito a que me sigas en mi canal principal como Emilio Arceo. En mi canal principal subo más cosas acerca de mi alimentación, hablo acerca del ayuno intermitente, doy ciertos consejos, todo esto basado en mi experiencia. Doy ejemplos también de lo que como en un día, así que bueno, son cosas que también te pueden servir porque en este canal solamente subo cosas acerca de ejercicio, solamente subo rutinas, consejos, cómo hacer ciertos ejercicios, etcétera. Y también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. En la descripción del video va a estar el link. Te recuerdo que en mis redes sociales comparto cosas diferentes, por ejemplo en Instagram, en Facebook y en TikTok estoy subiendo mis rutinas diarias que a lo mejor te pueden servir para ver cómo entreno o a lo mejor como motivación para empezar a hacer ejercicio o hacer algunos ejercicios que yo hago. Y bueno, también va a estar el link a mi podcast por si me quieres escuchar, donde hablo de temas totalmente diferentes al fitness. Pero bueno, vamos a empezar con el video. Las sit-ups, estas abdominales regulares o las más comunes que hay y que puedes hacer. ¿Cuáles son las desventajas de este ejercicio? ¿Y por qué voy a empezar hablando de las desventajas? Porque bueno, ventajas como tal, pues bueno, sería el hecho de trabajar el abdomen. Y desventajas, pues bueno, creo que se pueden desglosar un poco más. Así que bueno, la primera desventaja que encontramos es que solo trabajas una parte del abdomen, es decir, solo trabajamos la parte de arriba del abdomen. No es un ejercicio completo en el cual también trabajes la parte baja del abdomen. Por lo tanto, si tú quieres tener un entrenamiento más completo de abdomen donde involucra también la parte baja del abdomen, los oblicuos, etcétera, necesitas hacer otros ejercicios complementarios. Entonces esa es la primera desventaja, que no trabajamos todo el abdomen completo. Segunda desventaja, y creo que esta es la más importante en mi opinión, es que es limitada la intensidad, es decir, es muy difícil sobrecargar este ejercicio. Recuerda que para que el músculo crezca lo que tenemos que hacer es meterle cada vez más estrés. ¿Cómo hacemos esto? Aumentando el peso que estamos levantando, aumentando la dificultad del ejercicio o aumentando el número de repeticiones, pero este ejercicio llega a un punto en el cual se vuelve, vamos a decirle, sencillo y haces muchas repeticiones, por lo tanto es difícil sobrecargar el ejercicio. Ponerte una pesa, agarrar un disco, por ejemplo, tampoco le mete mucho estrés al músculo, por lo tanto es difícil sobrecargarlo. Y si queremos mejorar o aumentar nuestra fuerza, lo que vamos a hacer es aumentar el número de repeticiones y eso lo único que está haciendo es aumentar nuestra resistencia. Así que como tal es difícil aumentar la dificultad de este ejercicio. Y eso, bueno, nos lleva a la desventaja número 3. Al nosotros tener que aumentar el número de repeticiones para poder aumentar el estrés, hace que el ejercicio sea muy repetitivo. Hacer 30, 40, 50 sit-ups, 50 abdominales, va a hacer que le estemos metiendo mucho estrés a la columna. Por lo tanto, a la larga, si tú incluyes este ejercicio varios días a la semana, si haces muchas repeticiones, a la larga, bueno, puede traerte problemas a tu columna. Y pasa de ser un ejercicio que te estaba dando una ventaja el trabajar el abdomen, a bueno, traer una desventaja como tal, que sean dolores de espalda, por ejemplo. Otra desventaja que muchas personas sienten, no todos, pero muchas personas por su anatomía llegan a sentir dolor en el coxis. Cuando estás haciendo este ejercicio, a mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando hago ya varias repeticiones, empiezo a sentir mucho dolor en el coxis y bueno, obviamente esto pues no es saludable. Y la última desventaja que veo es que bueno, el ejercicio como tal se divide en dos partes. La primera parte es el crunch, es cuando apretamos el abdomen. Esa es la parte en la cual estamos trabajando el abdomen. Pero la segunda parte del ejercicio, cuando subimos, una vez que ya hicimos el crunch, nuestro abdomen ya no tiene mayor resistencia, estamos usando más que nada los músculos de la cadera, así que la segunda parte del ejercicio no está enfocándose como tal en el abdomen, que es lo que queremos trabajar, el abdomen. Y a lo mejor estás pensando, bueno, entonces voy a hacer simplemente el crunch, y sí, está bien si estás pensando hacer solamente el crunch, pero te repito, el problema es que va a ser muy difícil sobrecargar este ejercicio y vas a terminar haciendo muchísimas repeticiones de este ejercicio y te va a llevar a traer problemas a lo mejor en la espalda, esto si lo haces repetitivamente a largo plazo, etcétera. Entonces esas son las desventajas del ejercicio que tienes que considerar antes de empezar a hacerlo. Pero te digo, en este video también te voy a mostrar cuáles son los ejercicios que puedes hacer en vez de las sit-ups, que te van a ayudar a trabajar el abdomen de manera correcta y sin tener esos problemas a la larga. Primero que nada, si quieres realmente hacer las sit-ups, si te quieres enfocar en el crunch, yo te recomendaría que las hagas sin encorvar el cuello, sin encorvar la espalda, es decir, que no estés metiendo el cuello, porque eso a la larga también te puede lastimar. Una manera de hacerlo es, bueno, no poner tus manos atrás de tu nuca, porque al tú poner las manos atrás de la nuca, estás
estás haciendo que estés jalando el cuello hacia adelante. Entonces ponlas a los lados, a la altura de tus orejas, por ejemplo, donde no estés metiéndole esa fuerza a tu cuello, donde no lo estés obligando a doblarse, y de esta manera puedes subir y hacer el crunch. Esa es la manera en la cual tendrías menos estrés, o a lo mejor tendrías menos riesgo de lastimarte. Pero hay otros ejercicios. Por ejemplo, puedes hacer un crunch inverso, en el cual tú estás acostado en el piso y lo que quieres hacer es llevar tus rodillas al pecho. De esta manera estás simulando el mismo ejercicio, pero no le estás metiendo ese estrés a la columna. Si te fijas, no se está doblando como tal, como si estuvieras haciendo el sit-up o el crunch, por ejemplo. Entonces, esta es una muy buena manera de hacer este ejercicio y de trabajar los mismos músculos sin necesidad de estar causándole tanto estrés a tu columna. Este ejercicio es un poco más difícil, pero también llega un punto en el cual es difícil sobrecargar. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer, por ejemplo, knee raises, levantamientos de rodillas, que te van a ayudar a simular el mismo ejercicio, pero ahí sí vas a necesitar más fuerza y por lo tanto vas a estar trabajando mejor el abdomen. Recuerda que los knee raises, bueno, los puedes hacer tanto en anillos de gimnasia como en una barra, y es importante que el movimiento lo hagas controlado y estricto. Evita hacer swing, evita balancearte, usar momentum. Siempre trata de hacer el movimiento estricto para que trabajes de verdad el abdomen, para que lo estés contrayendo en cada momento. Y si este ejercicio ya se te hace muy fácil, puedes pasar a hacer un leg raise o un levantamiento de piernas. Igual los dos los puedes hacer tanto en los anillos de gimnasia como en la barra. En los anillos de gimnasia requieres un poquito más de fuerza en los brazos, estabilidad. También requieres más fuerza en el abdomen, así que sería un ejercicio más complicado. Pero todos estos ejercicios los puedes hacer en vez de las sit-ups o de estas abdominales, y vas a ver cómo vas a estar trabajando el abdomen. Bueno, ya tenemos cuáles son las desventajas, cuáles son los ejercicios que puedes hacer, y ahora ahí te va mi opinión acerca de si debes hacer este ejercicio o no. Lo más seguro es que estés pensando, bueno, si hablaste de las desventajas y los ejercicios alternos que puedes hacer, pues lo más seguro es que digas que no es un buen ejercicio. Pero en mi opinión todo depende del contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? No hay que ser siempre blanco y negro, este ejercicio no funciona, es malo para toda la población, para todo el mundo. No, hay que ver el contexto, y voy a hablar de mí como ejemplo. Para mí el hacer este ejercicio no sería bueno, porque yo ya tengo suficiente fuerza en el abdomen como para estar haciendo este ejercicio, y si yo quiero sobrecargarlo voy a tener que hacer 50 repeticiones, 40, 50 repeticiones. Por lo tanto me va a llevar a esos problemas en la espalda, dolores en el coxis, etcétera, etcétera, todo eso que hablé al principio. A mí me va a causar ese problema, por lo tanto para mí ese ejercicio puedo decir que no sirve como tal. A mí me funciona más hacer ejercicios que me demanden más. Yo prefiero hacer un leg raise en los anillos de gimnasia. Eso me va a causar más trabajo en el abdomen que hacer 40 sit-ups. Pero como te digo, es importante el contexto. Eso es lo que me funciona a mí. Pero si tú eres principiante, por ejemplo, o a lo mejor haces otros ejercicios y no tienes suficiente fuerza en el abdomen, es una buena manera de empezar a obtener fuerza en el abdomen. Entonces no significa que sea malo para todos. Es el contexto. Si tú a lo mejor estás empezando a hacer ejercicio, puedes enfocarte en hacer los crunches, como te los mostré que puedes hacer, y a lo mejor solamente puedes sacar 5, 10, 15, pero porque todavía no tienes la fuerza suficiente en el abdomen. Una vez que ya puedes sacar 20, 25, 30, pues ya no tiene caso seguir haciendo este ejercicio. Es mejor pasar un ejercicio de mayor dificultad. Pero si estás empezando, claro que es bueno que lo hagas, porque no lo vas a estar haciendo a largo plazo durante mucho tiempo. Este ejercicio es malo cuando es repetitivo. Cuando estás haciendo 30, 40 repeticiones, 3, 4 series de este ejercicio todos los días, ahí sí a la larga te va a causar problema. Pero si estás empezando, empieza haciendo el crunch y no vas a tener problema. Vas a estar agarrando fuerza y bueno, esto te va a ayudar a progresar en otros ejercicios, tanto en ejercicios como de abdomen, como en otros ejercicios donde requieras utilizar el abdomen como estabilidad. ¿Y de qué otra manera el contexto también es importante? Yo te puse y te dije mi ejemplo donde a mí no me funcionaría hacer 3, 4 series de 30 repeticiones porque sería malo para mi espalda, para mi columna. Pero si por ejemplo yo estoy haciendo un circuito, como los videos que tengo, que hago circuitos de abdomen donde estoy trabajando 7, 8, 10 minutos seguidos sin descansar, o descansando mínimo 20 segundos y estoy trabajando durante otros 40 segundos seguidos, es decir, estos circuitos que son más intensos y donde estoy metiendo varios ejercicios, sí me puede servir hacer un crunch, porque solamente lo voy a estar trabajando durante 40 segundos intensos y voy a tener una serie de ejercicios que ya hice, y por lo tanto voy a estar sintiendo ese estrés o ese trabajo en el abdomen. Ahí sí me está funcionando y ahí sí es bueno que lo involucre. Pero si yo estoy enfocándome en voy a hacer 3 series
series de 40 repeticiones y descansar 1 o 2 minutos entre cada serie, al final de cuentas no estoy sobrecargando el ejercicio y estoy metiéndole mucho estrés a mi espalda, a mi columna, incluso al cuello, etc. Entonces por eso digo que es importante entender el contexto, entender tu situación y ver si a ti te funciona o no te funciona, porque no es sí o no o blanco y negro para todos, es simplemente ver cuál es tu situación. Entonces pues todo depende del contexto. Analiza este video, ve qué te funciona más a ti. Si eres principiante, empieza haciendo este ejercicio, pero una vez que ya tengas la fuerza suficiente, busca una progresión en la cual te exija más y trabajes más el abdomen. Así que bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Si es así, ya sabes, apóyame con un like, comparte el video a alguien que creas que le pueda servir, suscríbete al canal, suscríbete a mi canal principal, sígueme en todas mis redes sociales y pues bueno, eso es todo. Espero poder haberte aportado algo positivo, algo de valor y nos vemos en el siguiente video.